Vale, Bueno, chavales, estamos aquí en un nuevo podcast y hoy vamos a investigar secretos de la Fundación SCP. ¿A qué se debe? Pues básicamente porque estamos en un grupo, en un club en el que se habla de los SCP y un día a mí me dio por indagar en cierto personaje de la misma llamada el administrador y a partir de aquí se me abrió un mundo de millones y millones de secretos que no conocía. Estoy aquí con UFOS TV, perteneciente a esta SEC grupo. Saluda. buenas, buenas, aquí UFOS TV comentando con mi amigo Heise. Como bien dijo él, vamos a investigar la Fundación SCP. No sé si tú ya habrás hecho una promoción al club o no lo encuentras muy bueno No, hacerlo en estos quiero separar el momentos. club del canal. Solo quiero tener este vídeo que tenga Entendido. algo que ver con este. Voy a silenciar el teléfono de Vale. mientras y bueno. Aquí tenemos lo primero que vamos a investigar. Al administrador, al SCP-3099, al SCP-2317 y a la Reina Negra. Aunque, debido a la conexión que tiene cierto SCP al que vamos a ver con ciertas organizaciones, en resumen, tres, a lo mejor también investigamos estas, pero si nos da tiempo, porque esto es un tochaco, no os imagináis, ¿eh? A ver, Toxic, te preguntarás, ¿cómo encontré esto? Mira, Sí, la verdad ¿te me lo acuerdas pregunto bastante de las eso. capturas que te mandé, ¿no? Por lo del 06. Sí. Las encontré así, mira, yo iba, estaba mirando en lo de los rangos, ¿vale? Que es lo típico de que te encuentras aquí, rango D, no sé qué, te lo explica todo. Y no me acuerdo a qué zona le di que llegué a una cosa que hablaba de la Reina Negra, del administrador y de un montón de cosas. Hice captura de una, porque era muy largo. Después encontré otro link secreto, fui a él, hice captura, ¿ves? Y seguí, pum, 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 hasta que me quedé aquí, que es lo importante. Porque llegó un punto en el que investigaba otras cosas y esas páginas me enviaban al mismo lugar, que era este. Y los otros lugares los he perdido porque obviamente yo pasaba de ellos, porque yo decía, bueno, esto solo tengo que encontrar las pruebas de los 06 y ya está. Pero entonces, lo demás no me interesaba hasta ahora. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Que He de esta explicar fue la que única que guardé. cuando él dice 06 se refiere a el administrador, Sí, porque es que incluso ¿vale? Eso lo tengo bastante claro. encontré una zona, mientras investigaba lo del administrador, que habían como unas conversaciones entre varios agentes, ¿vale? Habían doctores, no sé qué, y en uno de ellos decían, entonces el administrador sería, no me acuerdo, te lo mandé, ponía 06. Entonces, el rango O6 básicamente sería único y perteneciente al administrador. Que el administrador, bueno, ya lo veremos, es una movida muy rara. No sé si es el padre de la Reina Negra, no sé si es el hijo de alguno de los Apolios, no sé si. Es que lo leí todo muy rápido, estas cosas que mira aquí, ¿vale? No sé, sospecho que es un SCP, o bueno, no se le considera SCP, pero que es una criatura, no sé, algo muy raro. Pero humano no es, eso está clarísimo. Vamos a empezar de uno en uno, ¿vale? ¿Tú ves bien la pantalla y todo? Tip. Vale. A ver, para empezar, esta es la biografía expandida, porque si tú buscas el administrador, te va a salir una cosa pequeñita en la que básicamente lo ponen como, pues el administrador es un trabajador normal, no sé qué, no se sabe quién es, pero bueno, pues no, esta es la misma, pero expandida. ¿Sabes? ¿Qué es eso, Toki? ¿Qué es Vale. eso? Vale, voy a hacer esto un poco más grande. Autorización de seguridad. ¿Esto tú lo conocías? Una cosa, dato curioso, dicen que el administrador está muy relacionado con el SCP-262 y se dice que es el abrigo que siempre lleva. O sea, ahí ya empezamos a saber que este administrador tiene lazos con No, SCPs y también directamente. muchos de los Apolion que vamos a ver tienen es que tienen mucho que ver con otros SCP y yo me he quedado flipando porque se supone, ¿vale? Que para derrotar a uno de ellos, que por cierto no lo he puesto, lo voy a poner aquí, hay que usar al 999. Porque el 999, es que flipar, porque el 999 es hijo de un Apolion. Y esa. No. Sí. Y ese SCP tiene que ver con. ¿Tú sabes el SCP este que es que hay que impedir que una mujer dé a luz? Pues viendo ese Sí. SCP,
te dicen, te explican la historia de todo eso, ¿vale? Vale. Y sabes que lo mejor que de Scarlet King, el Rey Escarlata, no he encontrado nada. No se sabe si es, por eso no sé si son dos Apolion o tres Apolion, porque no se sabe si el Rey Escarlata tiene. El creador del Apolion, ¿vale? El que conocemos de toda la vida, ha dicho que no tiene nada que ver con el 2317, ¿vale? El Rey Escarlata. Pero es que según la descripción del 2013, o sea, del Rey Escarlata, tiene similitudes grandísimas con el Apolion que conocemos de toda la vida, ¿sabes? Entiendo. Incluso uno de los Apolion que he descubierto, ¿vale? No se sabe si es a su si es que he encontrado muchas mierdas, ¿vale? Estilo que uno de los SCPs sean dos SCPs al mismo tiempo o que no sé, ya verás, ya verás, ya verás. Es que no puedo explicarlo, es gigantesco todo, ¿vale? Espera, voy a buscar aquí. Ah, Jaice, consulta. Para irle aclarando, ¿este video se va a hacer en dos partes o en una? Podemos hacerlo en dos partes, pero prefiero hacerlo en una, sinceramente. Yo, mira, yo digo que para que causemos un poco más para que sepamos cómo lo reciben, lo hagamos en dos partes. Eso, mira, Además, por vale. temas de tiempo. Pero el Rey Escarlata es que también tiene que ver, por ejemplo, aquí, tiene que ver con un montón de SCPs, ¿vale? Y es padre de un montón de SCPs. El Escarlata. ¿Dónde lo encontré, tío? Joder, no lo encuentro ahora, tío. A ver, aquí. Aquí. Es que, ¿sabes por qué solo lo puedo mirar aquí? Porque en la SCP no lo he encontrado. Eres el único que no he encontrado en la SCP. Pero existe. Lo dejo aquí al final. Bueno, por delante de este. Y mira, vamos a empezar con el administrador, ¿vale? Para empezar. Autorización Vale. de seguridad. Quillpot. ¿Esto tú sabes qué es? No, 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 desconozco. Me siento, ¿te acuerdas cuando investigamos una vez lo de Jordi Wild? Y no sé si Sailendor, que algo investigamos que tenía que ver. Mentiría. Pues eso, tío. Responsabilidades. El administrador es más un editor que un escritor. Durante muchos años ha visto el aumento y la caída de innumerables documentos SCP. Si lo encuentra, póngase en contacto con el comando de supervisores para que lo recojan. Biografía. Se sabe que el administrador existe por mucho más tiempo que el lapso típico de una vida humana. Muchos miembros del personal han notado que debido a que nunca lo han visto y solo ocasionalmente reciben noticias de su oficina, que él es un engaño. Este personal debe ser colgado sumariamente. Es que he visto que intentan hacer creer a los miembros, ¿vale? Que no existe, que esto es como un engaño. Bueno, ya verás, es que hay un montón de mentiras, ¿vale? Que han. Se ha notado que tiene el hábito de mantener sus manos juntas. Nunca las separa. Además de unos pocos centímetros. Incluso cuando busca algo, aunque es visto como lento, incluso a veces lento por naturaleza. Ha demostrado increíbles hazañas de fuerza cuando lo necesita en varias ocasiones. Suar. Tú, si esto está cortado. Espera, 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 espera. No, no tendría que ver con una cosa que se ve en la página del SCP null, porque ahí hay algo oculto. No, 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 no. Es que esa técnica de buscar cosas invisibles solo me salió con la Reina Negra y con otra cosa. Artículos que han estado afiliados al administrador. SCP-2682, una chaqueta de muchos brazos. Este SCP, ¿sabes cuál era? Porque yo este no lo conozco, por cierto. Es un abrigo. Vale. No tiene más ciencia. ¿Más? Un tentáculo escamado con un reptil de unos 4 metros de largo, cuatro apéndices semejantes a brazos. Espera, a ver. Es un gran abrigo. El modelo fue. Está hecho de una lana. Un emprendedor. Es capaz de hacer manifestar numerosos brazos de dentro de su forro, interior de color oscuro. El portador solo necesita abrir el abrigo para materializar manos y brazos que están bajo el control del sujeto. De alguna manera, la mayoría de enfermedades son humanas.
Naturaleza, variedad, tono de piel, longitud. Vale, básicamente. Hostia, espera. O sea, que este abrigo que puede crear brazos, ¿vale? Lo usa el administrador. Una chaqueta artículo. Eso te dije. Una vez perteneciente a la administración. Ahora entregado a la fundación. A ver. El administrador discutiendo la contención de la isla de Manhattan con el primer ministro Bush. El administrador explicando los peligros de la contención al presidente de Eisenhower. Un abrigo. Espera. ¡Un abrigo muy fiel! Esto lo ha puesto él, tío. Esto lo ha puesto él. Men, pregunta, si buscamos las charlas del primer ministro Bush, ¿no habrá una posibilidad de ver la cara, la foto sin Sí, censura? pero es que ¿sabes por qué estoy yendo en orden? Porque eso hacía yo también. Y al final, eso nos llevaba a una cosa, que a su vez nos llevaba a otra, que a su vez nos llevaba a otra, que a su vez. Y al final no había forma de investigar cada cosa de uno en uno. Y me faltaban datos, ¿sabes? Hay dos lados en todo, al menos. A veces hay más, a veces hay menos. Digamos que obtuve ambos lados de la moneda. Esto creo que sé lo que es, ¿vale? Lo que significa. Y luego la volteé un montón de veces. Y luego olvidé de qué lado se suponía que estaba. ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene algún sentido? ¿No? Lo siento, a veces mezclo mis metáforas un poco. Y terminamos bastante confundidos. Pero de todos modos, esta es la historia de cómo logré encontrar todas mis cosas. Las perdí porque no tenía cuidado. Y porque dejé mi mente atrás cuando todo comenzó. A ver. ¿Quién Men, queda? necesito que me esperes unos 3 minutos. Tengo que hacer algo. Vale. Vale, tú sigue investigando, porque yo ya estoy medio que al día con esa biografía, porque yo ya la había leído. Vale. Yo vuelvo en unos 3 minutos o menos. Oye, Toxic. Toxic, ¿dónde estás? ¿Me subes de rango, Toxic? Agente 50 y... Agente 53. Agente 53, ¿me subes de rango? Agente 53. Agente 53. Agente 53, por favor, súbame de rango, por favor. Venga, sube a rango 5, por favor. Agente 53. Agente 53, por favor, estoy Sí, coño. 20 años. 20 putos años.
20 años, 3 minutos, ya han pasado 3 minutos. Voy a jugar al Wizards United de mientras. Ya volví. Ay, joder. Justo cuando iba a jugar al Wizards United. A ver, mira, creo que este era el padre de. De la Reina Negra, ¿vale? Pues bueno, sí, este era Vale. el Dr. Jazz. Espera. Mira, esto. Esto no sé si lo viste en el informe, porque está el informe normal y el informe expandido. ¿Esto lo viste, esta conversación? No, no, no. Yo vi el informe expandido. ¿What? ¿Cuándo lo viste? El día que te dije que estaba investigando todo, ese día. Entonces ya sabía que había alguien por encima del 01 y no me dijiste nada, cabrón. Pero sabes que yo siempre me salto los datos, pensé que era irrelevante. Ah, vale, era irrelevante decir que había alguien que gobernaba el SCP por encima del Consejo 05. R2, ¿sabes cómo soy yo? Sí, un mentiroso, porque me estabas diciendo que no había nadie. Y aquí lo. Uf, qué mala persona. Vale, tú sigue. Profesor Cain Patos Crow. Oh, es algo de la que la gente habla durante el almuerzo, o cuando están entre asignaciones. Mata el tiempo y es un juego divertido especular sobre quién realmente toma la iniciativa en este mundo loco. Agente Fritz Guairo. Me gusta decir a la gente que es mi hermano. Doctor Snarlinson. Me gustaría golpearlo y a ver qué pasa. Solo para ver si alguno de los rumores acerca de estar hecho completamente de piernas y pies es verdad. O algo así, al menos. Creo que aquí se refieren al abrigo. Claro, porque el abrigo tiene varios brazos. Sí. Director Neil Ghost. No es gran cosa, hijo. Doctor Gears. No hay registros de que alguien con ese nombre trabaje en la fundación. Doctor Iceberg. Lo que sea que diga el jefe va. No pertenezco al personal para preocuparme por los rumores de la última década. Doctor Glass. Nunca conocí al tipo. Escuché que es bastante interesante. Sin embargo, me encantaría sentarme y charlar con él. Pero probablemente esté demasiado ocupado. Nunca he recibido una llamada sobre eso. A ver, esto es extraño. El primer set, creo, es el mejor. Ellos son los que, aunque cometí muchos errores, aprendí de ellos. Además, un par salió muy bien. Y ellos hicieron el trabajo de arreglar los baches en mi bolso de monedas. Ah, sí, olvidé que había muchas monedas aquí. A veces se volteaban mientras tintineaban en el bolso. Y antes de que lo supieras, intentaban meterse demasiado a lo profundo. Eso está relacionado con la metáfora de más arriba. Sí, obviamente. O lo hacían, al menos está bien. A ver, yo hice un trabajo de arreglar los baches en mi bolso de monedas. Ellos arreglaban. O sea, la fundación arreglaba los errores en su. A ver, para empezar, ¿qué es estar en dos lados? Está el lado del bien y el lado del mal. El lado de la SCP y el lado de las cosas paranormales, ¿no? Malignas. ¿Qué pasa? ¿Que él de alguna forma estaba en los dos lados? Pregunto. Si te soy sincero, no entendí mucho. Me perdí. A ver, él dijo que él estaba. Espera, a ver. Vamos a mirar lo del amor. Hay dos lados en todo. Al menos. A veces hay más veces, a veces hay menos. Digamos que Vale, obtuvo. ya entendí. Que obtuvo ambos lados de la moneda. Vamos, que estuvo. Que él está tanto en un lado como en otro. ¿Qué se refiere? Que está en la SCP, pero a la vez ¿No está en otro será lado, otra fundación. que las otras fundaciones y la SCP son lo mismo? Eso podría ser. O que Que todas están todo lo conectadas. otro sea un Por lo que he estado invento o viendo. algo raro. Es que por lo que he estado viendo, todas están conectadas de alguna forma. Por ejemplo, la Fundación del Dios Roto. ¿Esa es enemiga o amiga? Yo que sepa, la Fundación del Dios Roto Es es enemiga. enemiga. Pues en un informe que te voy a enseñar ahora vas a ver que colaboran esta. O sea, la SCP. El No, Dios no, no. Roto. Pero el Doctor Wonder Entertainment aporta con SCPs. Sí, ya otra cosa. Pero Global Occult Coalition, Doctor Wonder Entertainment, todo eso están relacionados. Sí, y que nosotros, ¿sabes que la SCP trabajó con? O sea, ya verá, ya verá. Es que la mano de la serpiente creo que tiene mucho que ver con todo esto, ¿eh? ¿Sabes quiénes son, no? No.
Bueno, pues básicamente eso. Bueno, ya lo veo. Apéndice D1. 11 de marzo de 1900. Se observó que varias personas fueron testigos de un hombre armado vagando por el sitio 19. Debido al olor que reportan los que están cerca de la persona, se cree que era un vago que logró vagar más allá de la seguridad. Se inició una auditoría completa y todo el personal debe presentarse para un examen de seguridad obligatorio. ¿En serio, gente? ¿Esto es lo que se nos permite saber? ¿Esto es lo que nos permite saber que hay agujeros en nuestro sistema? Esto no. Nada. No confíes en el. Mira, esto no lo dice él. Y creo que a nosotros directamente, porque creo que. Porque en un informe parten. Rompen la pared millones de veces, ¿vale? No confíes en el Vale. personal. Hay algo mal con ellos. Son demasiados. Pero todos se conocen entre ellos. Esta línea de tiempo ya no es Prime. Amazon Prime. El acceso ha sido denegado. Lo siento. We must not be cool yet. ¿Esto qué es? Esta línea de tiempo ya no es Prime. El acceso ha sido denegado. Lo siento. No debemos estar rotos aún. Lo siento. Nosotros. Lo siento. Esta línea de tiempo debe volverse cool. El acceso ha sido denegado. No debemos saber sobre la oscuridad aún. ¿What? ¿Nos están hablando los 05? No lo sé. Porque Mira, abajo dice Daumiel. los describían como si en verdad no fuesen reales y fuesen copias de los originales. Y no sé si ellos lo saben o no. Claro. Esta línea de tiempo se ha convertido en Prime. El dios roto. Eso. El dios roto ha sido negado. Lo siento, no debemos ser Taumiel aún. No debemos ser. Taumiel es un nivel de secreto, el máximo, el que solo pueden alcanzar los 0,5. Esto me Y era lo el administrador, obviamente. comentó alguien en mi muro, creo que fue Plaga. La luna negra Y la huye. luna negra huya. Esto. No, pero el canto del gorrión es dulce, esa es la respuesta. O sea, básicamente es una contraseña y lo que viene ahora supuestamente debería ser algo encriptado, algo que se acaba de desencriptar. Vale, que por cierto, la luna negra no se referirán a la reina negra. Muy probablemente. Informe de ¿Pero preso. a qué se Mira, refería entonces mira. con el canto del gorrión es dulce? Ni idea. Informes del personal ya no son personas. Esto no lo dice el administrador, creo. Porque la letra chiquitita o así. Doctor Alto Clef. ¿Quién? Doctor Chelsea. Fotosintético Elliot. De hecho, he investigado un poco sobre ella. Los registros más antiguos datan de hace unos 60 años. Y más allá de eso, hay algunas referencias vagas a un líder. A un líder. La mayoría de los registros, sin embargo, están incompletos. O solo hay referencias por nombre. No mucha sustancia. Estos son como los miembros de la fundación hablando de este rumor del administrador. Doctor Frederick Claro. Hayden. Por favor, déjame en paz. Doctor Jack Bright. Sí, he oído hablar del chico del que hablas. Él es solo una cosa legendaria en los viejos días, cuando pensamos que había 12.05. O sea, 12 o 5. Cuando pensábamos que había 12, o sea que el 13 se agregó después. No, es que yo leí en una parte que el 13 era inventado. O que el 13 fue una tapadera una vez para el administrador porque no se podía saber. No, algo muy raro, tío. Pero el 13 escuché yo que era falso. No sé si era cuando investigaba a ella o cuando miraba yo sobre el administrador en el otro lado, ¿sabes? Vale. Porque esto no es lo único. En plan, esta página de links no es la única que he encontrado del administrador. Había 12. Dijimos que estaba allí y que él era el desempate. La gente ya no habla de eso mucho más. Probablemente porque no necesitamos iconos como ese para mantener a las personas juntas. Doctor, es que es como una leyenda, ¿entiendes? Como un rumor. Doctor Jacob Kensington. Creo que me compró el almuerzo una vez. Doctor Wright. Wright. Escuché que vive en una torre Big con los supervisores y vigila el 05 desde la parte posterior en un poderoso dragón escalando. De un poderoso dragón escalado. Y vuela por los cielos con libertad. O algo así. Tendrás que esperar hasta que termine el libro para escuchar toda la historia. Doctor Northrop. Estoy un poco ocupado en este momento. ¿Puedo volver más tarde? Agente Sflaky. Nope. Es un rumor estúpido. Doctor Mann. Probablemente sea más interesante por dentro que por fuera. Doctor Kondraki. Framux. Oh. Que se joda ese tipo. Ojo.
Hay manos en todas partes. No paran de moverse. ¿Se refiere a la del abrigo? Yo creo que es el abrigo. Están haciendo nuevas. No perso Están haciendo nuevas. No personas para gobernar el mundo. Nuevas no personas. Es decir, esto, o sea, el abrigo creo que es el SDP o la cosa que usan para crear nuevas personas. ¿Vale? Que esto es lo que se usó para crear un nuevo 05. Entonces las manos deberían ser las nuevas personas. O que las manos crean, de alguna forma tienen el poder para crear, para crear de alguna forma. Es que no sabemos si los nuevos 05 son robots, clones de otra realidad, no lo sabemos. Claro. Entrevista con el sujeto 27, Doug Kondracki, el Frabox. La entrevista se produjo durante la detección del sujeto, datos eliminados para la brevedad. Ya no coopera debido al estado. ¿Esto va a tardar? Entrevistador, no creo poder decirlo. Depende de usted. Estos son sus alojamientos, ¿verdad? Solo me quedo aquí. No tengo nada que ver con este lugar. Entrevistador, entonces, vayamos al grano. ¿No te gusta el administrador? Este es alguien que se ha enterado de que estaban hablando del administrador, ¿no? Y que ahora lo está entrevistando en privado. Siempre pensé que era un concepto estúpido, que haya un gran jefe en la cima. Entrevistador, bueno, usted era conocido por un estilo de gestión autocrático en el sitio 17. Sí, mira dónde me llevó eso. Bueno, no quise ofender. Todos me abandonaron, ¿sabes cómo es eso? Ser completamente abandonado, pasar de montar jodidos dragones a ser anulado por todos y sus conocidos, tener compañeros de trabajo tratando de asesinarme. ¿Lo ha visto, tío? Esto parece que una conversación entre yo o entre alguien de la SCP y el Fravox, tío, el de verdad, porque Hombre. en la nuestra lo degradaron y lo echaron, desconfiaron de él. Y bueno, ya, y se puede decir que Yagami trató de asesinarle, porque no me acuerdo si le inculparon o algo, así que parece el mismo, tío, no me jodas. Y es como si alguien, o yo con una multi, le estuviera entrevistando, diciéndole, bueno, ¿qué sabes del administrador? Como diciendo, no debes saberlo. Me imagino que no fue fácil. Esto sí lo he leído, va a pasar a usarse antes. No lo fue, pero sabes, no estoy resentido por cómo salieron las cosas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué es eso? Porque la casa de caballos inconscientes tiene un efecto secundario. Esto no lo entiendo. En este punto, el doctor Kondracki intentó abrir una brecha en el sitio de la entrevista y fue capaz de evadir a 16 guardias antes de ser capturado. Actualmente, la seguridad de su alojamiento se está actualizando mientras se espera. Dato eliminado. Algunos de ellos me ha... ¡Esto! Doctor Kondracki es uno de los doctores más populares dentro de la página. Que por cierto, mira, esto. O sea, esto corrobora lo otro. Algunos de ellos se rompieron, pero se autorregulan. Se lo comieron para conservar su poder después de que se quemara en la hoguera. ¿De qué está hablando el administrador? Debe estar hablando metafóricamente. ¿Pero a quién se comieron? ¿A quién eliminaron? ¿A A quién? Kondraki. ¿Y algunos de ellos se rompieron? ¿A quién se refiere? ¿A los 05 falsos o a los... o a ¿No los... será que la iglesia del Dios roto sean de los 05 falsos? No, 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 no. El dios roto es básicamente un dios, ¿vale? Que es, creo que uno de los SCP Apolion, que quieren reparar. Porque como la esencia de él está en algunas cosas tecnológicas y pues están montándolas para revivir a ese dios. Claro. Que yo creo que ese dios es el Rey Escarlata, del que vamos a ver ahora. Fin del registro, mira. Adiós, adiós, adiós. Que por cierto, hay un Apolion. Y el Apolion y la Reina Negra pueden entrar en estos registros que estamos viendo ahora y comentar ellos. ¿Saben? En plan, escribir, cambiar los datos de la página Claro. y hablarnos a nosotros. O sea que esto... No, no, no sé quién lo habrá escrito, porque incluso hay SCPs que pueden hacer esto. Entonces, no sabemos a veces si lo que estamos viendo es real o algo que se está inventando alguien, porque la Reina Negra, en un documento que vi, avisaba de que muchas de las cosas que veríamos aquí, o bueno, en general, aquí no, pero en general, en otros blogs que me mandó, o sea, que vi, me estoy metiendo en el personaje, de investigador. Muchas de las cosas que nos decían en los informes. Es decir, ¿tú sabes que la Fundación intentaba hacer creer que el 001 era un ángel? Con espada. Sí, Y también. sabía los rumores.
Pues eso nos dice que eso es falso, que se lo inventaron los 05. A ver, bueno, Es de esperar. A ver, la fiesta de jubilación de Jack Bright no era algo para escribir al respecto, para aquellos que habían vivido lo suficiente como para recordar el de Clef, o incluso el de Gears. Había habido una gran fanfarría. En el caso de Clef, una sopa de pescado en todo el sitio conmemoraba su retiro. Vale, un agente se va a retirar y le están haciendo una fiesta. Y se ve que ese tal Clef también se retiró. Al ver la expresión de su rostro cuando dio un mordisco a lo que él creía que era la sopa de almejas de Nueva Inglaterra, y resultó ser una gozosa cocina casera diseñada para verse tan apetecible como sea posible, sin retener absolutamente ningún valor nutricional. O sea que le estaban dando veneno o algo, vamos. Algo que no era lo que estaba Claro. probando. Gears había estado sentado estoicamente en el centro del vestíbulo, mientras todos a su alrededor tomaban su turno para conmemorar al hombre. Normalmente el comando del sitio no permitiría tales ocurrencias, pero estos eran íconos legendarios que pasaban al reino de la memoria. El propio Gears no había pronunciado demasiado, pero había agradecido a todos por su tiempo. Se había quedado parado un momento y luego se había marchado por última vez. Nos están diciendo que Por Gears, última vez. que ya el que se retiraba era Jack, no Gears. O sea que Gears ha hecho algo ahí, seguramente matar a Clef, ¿vale? Probablemente. Con el veneno este y se fue. O algo, no sé. El retiro de Bright. O al menos nos están diciendo que lo descubrieron y lo mataron, o algo, no sé. El retiro de Claro, Bright no tuvo. porque por última vez. El retiro de Bright no tuvo nada de la diversión de Clef, ni la dignidad de las fiestas de Gears. Supuso que era natural esta vez. Fue el último de la vieja guardia que salió por la puerta, pasando a donde sea que la fundación quisiera retenerlo. No tuvo la decisión de Clef. O sea, la fundación se había llevado a quién. ¿A quién se ha llevado? A Clef, ¿no? A Clef. Vale. Los pocos investigadores que lo conocieron, o al menos pensaban que lo hacían, se sentaron en la sala, observando torpemente mientras el tosco cuerpo del convicto recogía una rebanada de pastel. ¡Ey! Seguid adelante. Bright miró hacia arriba. Delante de él se encontraba una persona alta. Creo que este es el administrador, tío. Claro. Ey, siguiendo adelante, Bright miró hacia arriba. Delante de él se encontraba. Espera, en plan perturbador. Delante de él se encontraba una persona alta. Su rostro era una tez de contradicciones, con algunos bultos arrojados en una buena medida. Llevaba una gabardina larga. ¡Es lo otro, tío! Era ¡Es él! él, era él. Y mohosa. Esto es emocionante, tío. Con protuberancias apenas perceptibles, serpenteando debajo de la superficie del algodón. ¿Quién eres tú? La nueva normalidad. Esto creo que tiene significado, porque la SCP lo que quiere es normalizar el mundo, ¿no? Contener lo Claro. raro y la nueva normalidad. O sea que nos está diciendo que se encogió de hombros cuando dos manos salieron de la manga extendidas como si temblaran. Bright lo miró, se encogió de hombros y tembló. Estoy aquí para ver salir al último de la vieja escuela, de la vieja guardia. Vale, Bright está aquí viendo salir a Clef o a. Básicamente, no sé, a ver si habrá. O sea, lo habrá seguido, habrá visto dónde se lo llevaban o lo que sea. Y bueno, supongo. Depende de cuánto tiempo le das a las cosas que ves. Viejo, para mí entonces, mi tipo, ya no somos de este mundo. Viejo para mí, entonces, mi tipo, ya no somos de este mundo. Para ver si hay algo. Vale, aquí es como que cortan parte de la conversación, ¿no? Aquí, estas son respuestas que le está dando el administrador a Bright, pero nos corta lo que dice Bright. Claro, que por motivos de clasificación de Supongo, archivo. supongo, supongo. Depende de cuánto tiempo le das a las cosas que ves. Viejo, para mí, entonces mi tipo, ya no somos de este mundo. Le está diciendo que el administrador le está diciendo que no son de ese mundo. No, me temo que no. Es desafortunado, porque todos ustedes fueron muy interesantes de ver, pero nadie lo entiende más.
Me estás diciendo, puntos suspensivos. Es una parte inevitable de la vida. Todos tenemos que seguir adelante. O al menos ver. Ver, ver. No interfer... No interfer... O al menos ver. No interferir lo menos posible con el nuevo orden. Espera, espera, espera. Creo que reconocí esa parte del nuevo orden. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Ah. ¿Caos Insurgery? No. Bueno, creo que yo eso ya es teoría ¿Illuminati? para otro video porque, ¿Illuminati? ¿sabes? ¿Los Illuminati? Sí. Ah, vale, joder, coño. Que yo pensaba que tenía que ver con el SCP. Hostia, pues sí. Todos queremos ir adelante, o al menos no interferir lo menos que podamos con el nuevo orden. Dices que es muy fácil. Bright se llevó una mejilla a la mano y miró a su visitante. No es divertido. Pensando cómo he puesto generaciones de trabajo en este lugar y ahora no pertenezco aquí. Le está diciendo que no. O sea, o lo está echando de la fundación o le está diciendo que su mundo es falso o que él no pertenece más a este mundo. Y él le dice, habrá otros lugares. Vale, no, lo está despidiendo de la SCP. O sea, y dice, habrá otros lugares. Como diciendo que lo va a meter en otro lado. Claro. ¿No tendría que ver con las dimensiones alternas que nombraban anteriormente? O sí, perfectamente, o las otras fundaciones. El extraño se dio la vuelta y se movieron. No era un movimiento acelerado, o realmente en cualquier velocidad, sino un cambio de tono. Bright miró hacia arriba. Todavía estaba sentado en la misma mesa, pero en vez de estar rodeado de aburridas máquinas expendedoras e investigaciones totalmente aburridas, estaba en una cabaña, una pequeña chimenea crepitada a su izquierda. ¿Está diciendo que se ha teletransportado de repente? ¿O que ha pasado un tiempo y ahora se ha ido a un sitio en el que hay una cabaña? No, yo creo que se está diciendo que se ha teletransportado. Y arrojaba una parpadeante iluminación sobre el resto de su entorno. La persona que tenía delante se quitó el abrigo y se sentó en el crujiente suelo de madera. Oh, eres uno de esos, ¿eh? Soy el original. ¿Quieres ir a caminar? El original. Yo en alguna parte leí que habían varios administradores en distintas dimensiones, ¿vale? Y que siempre eran el mismo, que no había ningún cambio entre ellos. ¿Sabes? Porque normalmente en una dimensión alterna hay algún cambio en las personas. No, con él no. Claro. Con él eso no pasaba. Y que él es el original, o sea, de la dimensión original. ¿Qué se siente estar allá afuera? Le responde Jess, que no sabemos lo que responde. No lo sé. Claro. Los dos juntos cruzaron la habitación y abrieron la puerta que terminaba en la segunda era. Que terminaba con la segunda era. Con la segunda era, tío. ¿Qué es la segunda era? ¿No será la segunda era de agentes? Creo que tiene que ver con algo más dimensional y apocalíptico. Me gustó tener el poder de ¿O hacer. la segunda dimensión en la que entra la Fundación SCP? Podría ser. Mira, esto lo hice el administrador. Me gustó tener el poder de hacer cualquier cosa por un tiempo. Pero luego me aburrí. Y luego me aburrí de aburrirme. ¿Cómo Espera, hace? espera, 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 espera. No me gustó tener la. Mira, está diciendo que prácticamente era omnipotente. ¿Sí? Por lo menos lo que yo entendí. ¿No tendrá que ver con el SCP-343, el dios? No Y que porque. luego de un tiempo ese dios se rompió. No, porque ese SCP no podía contra otros SCPs. Y era, para empezar, no comparte las similitudes físicas con este. Sí, pero me gustó poder haber hecho todo y ese dios también podía cambiar Pero todo no podía podía. cambiar de apariencia según la religión que eras. Y si era omnipotente, podía Pero hacer tan todo. omnipotente no era. Es que no me acuerdo dónde lo vi. Pero creo que se hicieron pruebas para que este derrotara al lagarto. Y no pudo derrotar al lagarto. Y yo en su momento me preguntaba por qué. Pero ya sé por qué. Porque ¿No a ese la... pudo o no quiso por No, ser no el pudo, no pudo. administrador? No pudo. De hecho lo venció. Y yo en su momento me preguntaba, coño, ¿cómo no va a poder un dios vencer a un lagarto? Ya sé que tiene regeneración o lo que sea. Ya sé por qué es tan fuerte ese lagarto. ¿Sabes que ese lagarto lo creó uno de los Apolion? El Rey Escarlata, para ser exactos. Hombre, es algo que se veía venir, Y creo que porque también es creó a demasiado otro, pero fuerte. no me acuerdo cuál era. ¿Y por qué? Porque hay varios dioses. Hay varios dioses.
pero todos con sus limitantes. Y este está diciendo que no tiene limitante, porque está diciendo cualquier cosa, cualquier cosa. Claro, quizás él es el dios original. No lo sé, porque si no, ¿por qué crea la fundación? Porque todo, es que no. Espera, espera, espera. Por un tiempo. Ah, vale, no, que por un tiempo hacía eso y después se aburrió de poder hacerlo todo y después. Bueno, debe ser mágico. Lo que algunas. Mira, mira, mira. Esto, lo que algunas personas han hecho: Napoleón Bonaparte, John Fitzgerald Kennedy y Stephen King. Vale, este es. Vale, esto me acuerdo lo que era. Esto era el administrador yendo a distintas partes del tiempo. No, 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 yendo, no, yendo, no. Esto es el administrador que se ve que ha vivido muchísimo tiempo, ¿vale? Y que ha podido hablar con Napoleón, con John y con Stephen King. Página recuperada, escrita en el exilio antes de los 100 días. En el exilio, los 100 días. Es que lo ve, ya hemos encontrado un millón de cosas que mirar y. En Storerix nos encontramos con un mendigo que decía ser del futuro. Y me dijo, vale, no, sí, puedo viajar en el tiempo, puedo viajar en el tiempo. Y me dijo que mi campaña estaba por terminar en un desastre. Lo hubiéramos ignorado, pero por el hecho de que sus brazos estaban hechos de bronce. Claro, porque el abrigo puede crear brazos humanos, pero también de reptil, de bronce y de muchas cosas, ¿vale? Claro. Varios miembros de nuestro personal se interesaron en él, por lo que fue ingresado hasta que se pudo tener tiempo para examinarlo. No sé qué fue de él, dice Napoleón. John Fitzgerald Kennedy, fuente desconocida. Hubo un fantasma en la CIA con armas falsas. Llegó con unos papeles de aspecto muy, muy realista, los informes, y me dijo que el asunto de Cuba se había agriado. Dijo que necesitamos los códigos ahora. Solo lo miré, no sabía de qué estaba hablando. Luego dijo sí, y si lo lanzáramos ahora, algo del medio oeste podría salvarse. Por supuesto, fue entonces cuando Hogan entró y lo derribó. No sé lo que estaban pensando. Y quiero una investigación completa sobre qué demonios estaba haciendo en la mansión ejecutiva. Stephen King. Una de las cosas más extrañas que me sucedieron fue en la carretera. Fue en una sesión de autógrafos, en Westbrook. Creo. Un caballero más grande se acercó a la mesa con una copia de la Danza de la Muerte. Dijo que era un gran fan. Ahora creo que podría estar un poco loco aquí. Pero cuando miré su mano sosteniendo el libro, era verde. Le pregunté si estaba bien y lo miré a los ojos, también eran verdes. Él dijo que estaba bien. Fue algo bastante aterrador. Es Ahí que. tenemos al administrador haciendo las suyas, ¿sabes? Porque pues es administrador, pero también es humano y le gusta leer. Cuando describieron su cara, dijeron que tenía como muchos aspectos, ¿no? Algo muy raro, como que nunca tenía el mismo, ¿no? Y eso, adivina quién lo podía hacer. El SCP-343. ¿El SDP? ¿Ese cuál era, tío? Descríbelo. Son dos El filas. dios. Bueno, sí, espera, a ver. Pues tiene sentido. ¿Pero por qué estaría en dos lugares al mismo tiempo? ¿Por qué lo puede hacer todo? ¿Y por qué querría ser un SCP? ¿Por qué querría contenerse en su propia fundación? Pero es que es el administrador y tú has visto todo, su mente, todo lo podemos ver aquí, está plasmado como es. Tendría sentido si lo ves desde esa perspectiva. Pero es que el administrador, hay una cosa que nos describen siempre de él, que es alto, lleva su gabardina siempre y ya está. Me parecería raro que de repente tomara forma de Dios. A mí también me parecía raro que hubiera un 06, que hubieran más Apollyons. Ya, pero es que no tiene sentido. Sí que tienen las habilidades iguales, pero que sí que en esa lógica también un Apollyon de los que te voy a enseñar ahora podría ser él. Y muchas otras cosas, ¿eh? Sigamos. Perdí mucho lanzando esa moneda. O marcando. O como quieras llamarlo. No era realmente una moneda, porque no se podía comprar nada con ella. Y en realidad no estaba hecha de metal. Era plana y poseía las propiedades del agua. Pero la parte del agua fue como logré hacer que gente se interesante. Y además, ese es un dios benevolente. Y este hombre, el administrador, no es nada benevolente. Te lo digo yo. No es ni bueno ni malo, pero no, no.
¿sabes? La personalidad. Pero vamos, que sí, que podría ser porque tiene las mismas habilidades, las cosas como son. No las mismas, porque es que este puede hacer todo, ¿entiendes? Pero el otro, aunque podía prácticamente hacer todo, tiene sus límites. Porque, coño, le venció un puto lagarto. O sea, mira, hay un Apollyon que es mucho más fuerte que el dios este. ¿Entiendes? Espera, a ver. Y por eso yo sospecho que el administrador en verdad es uno de los Apollyon que te voy a enseñar. Es que, vas a ver, es una movida muy rara. Porque yo creo que él creó a todos los SCP. Que él hizo todo. ¿Vale? Es que es muy raro, muy raro. Vale. Para evitar que ocurra algo con el administrador, se deben mantener una serie de falsas ideas preconcebidas sobre la vida, el universo y todo. Cualquier acción tomada por el administrador oficialmente no existe. Y cualquier avistamiento debe ser visto como un incumplimiento de contrato. El administrador no cambiará nada sobre nuestras experiencias anteriores, respecto según lo requerido en... Vale. Perdí mucho lanzando esa moneda. O marcando, o como quieras llamarlo. No era realmente una moneda. Porque no se podía comprar nada con ella. Y en realidad no estaba hecha de metal. Era plana. Y poseía las propiedades del agua. ¿Las propiedades del agua? Pero la parte del agua fue como logré hacer gente. Pero la parte del agua fue como logré hacer gente interesante. O sea, con ese agua creó a los 05. O creó algo. Creó personas, ¿vale? Hombre, como la historia de Dios. Es que me parece estúpido porque me parece que que ese SCP es muy parodia. Pero, ¿sabes? Y no he encontrado ninguna similitud Vale. de él con ese Vale, pero tú SCP. sigue leyendo. Vale. Sigamos. Ahora es cuando vamos a una página que no he visto. Encontramos. Hola, soy el SCP-36. Y soy el 343. administrador. 343 y soy el administrador. Para evitar que ocurra algo, el administrador se debe mantener una serie. Bueno, ya estoy. Advertencia, esto no existe. Punto, 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 punto. Esa imagen no tendrá algo. No, creo que esto es como diciendo error, error, error. O no será algo. Yo creo que tiene que ver con alguna cosa. ¿Te la envío? Y miras tú, en plan, mientras te leo. No, 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 tranquilo, ya le saqué captura. Todo está ardiendo. Eventualmente, cuando realmente me puse a empezar a buscar cosas, descubrí que la mayoría de lo que había perdido no estaba tan perdido. Sabía dónde estaba. Per se, no sé. Pero no pude encontrarlo. Pero no estaba perdido. Fue un error. Todavía tenía el control. Y pude. Y puedo. Y todavía encontrar todo si busco lo suficiente. Todo terminará eventualmente. No entres en pánico. ¿A qué se refiere? Es que además, ¿sabes lo que pasa? Que ese SCP siempre estaba en plan de... Quería que lo tratasen como un dios. Y este tío es... raro. No habla como él. Que se me hace como muy bizarro también. Informes personales. Lo ves siempre que hay informes. Nunca te ponen estas cosas. Te ponen anexos o no sé qué. Pero aquí, informes personales. Toxic. Sigue, sigue, estoy concentrado. Informes personales. Doctora Tilda de Mouse. Risas. No, no, no creo que ni siquiera nos hayamos burlado de esa. Es como si el personal de investigación de nivel medio les dijera a las personas nuevas que hay una piscina en el tercer piso. Nadie realmente lo cree, pero un par de personas cada año lo intentan y dicen solo para verificar. Pero sí, es un rumor, más o menos muerto. Aquí están hablando otra vez de lo del administrador. Agente Fredericks, ¿es eso lo mismo que ser un supervisor? Supervisor es 05, básicamente, ¿no? Sí, Sí. sí. O solo te estoy fastidiando. Doctor S. Bank, es un tipo muerto famoso. ¿Quién es famoso por ser un tipo muerto famoso o algo? No creo que nadie realmente le dé importancia. Que a nadie realmente le importa. Directora María Jones. ¿Por qué alguien la encontró?
Doctor de Django Bright. Claro, lo conozco. Él se queda en la piscina del quinto piso, aquí bromeando. Bueno, no se supone que debamos dar nuestros pensamientos sobre el tipo. Es una de esas cosas que te distraen, las que dicen que evitan que uno realice su verdadero trabajo. Grabación, contexto desconocido. Agente Lament. El administrador era el hombre original de... Esto parece en serio, ¿eh? El administrador era el nombre original de 01. Ah, vale, no, aquí están bromeando. Aquí están bromeando. ¿O no? No, 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 porque el No, 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 001. no están. No, porque yo sé No, quién no, es el no, no, no. 001. El 00. Yo sé quién es el 001, de verdad. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que me he encontrado con un montón de cosas. En plan, en la fundación, lo que hacen muchas veces es hacer bromas y hacer informes falsos sobre el 001. Dicen, otros unos dicen que es un ángel, otros dicen que es. Que es. Un fajo Que de es. papeles, vamos. Sí. Y en verdad no. Bueno, ya lo verás, es que está más adelante. Y aquí este tío está bromeando también, creo, ¿eh? Porque si no, no tiene sentido. El administrador era el nombre original de 01, antes de que el resto del Consejo 05 se codificara correctamente. Ha sido así durante años, incluso desde que la organización se hizo demasiado grande para que una persona la manejara fácilmente. Desconocido, vamos. Sabes más de lo que dices, lo sé. Has trabajado con Gears y con todas esas otras porquerías. Bueno, hay un poco más al respecto. ¿Ah, sí? ¿Alguna vez has oído hablar de la Segunda Habana? ¿Qué es la Segunda Habana? No lo sé. O sea, que esto es mentira. Que le estaba intentando engañar. O sea, que al desconocido le estaba intentando engañar. Y ahora le está hablando de otra cosa que creo que aquí va en serio. Que la Segunda Habana. Es que como si todos intentasen esconderlo o algunos no supieran ni quién es y otros lo intentasen esconder. Porque otras conversaciones ahí arriba parecían de gente como diciendo no quiero hablar del tema. ¿Sabes? Como que Claro. algunos saben algo, no todo, pero algo, y no lo quieren decir. Revisión de documentación. Tadeusz. La investigación ha demostrado que en cada realidad, en cada... Sí, tenía razón sobre la cabeza. Tenemos razón, tío. La investigación ha demostrado que en cada realidad existe una persona que se llama a sí misma o llega a conocerse como el administrador. Esto no es inusual, porque la mayoría de las realidades tienen contraparte en otros. La parte curiosa es la persistencia de su personaje y su papel. Cada interacción del administrador tiene algún tipo de trabajo relacionado con la fundación de la fundación. Me explotó la cabeza. O sea, que hay una fundación de la fundación. O al menos así lo afirma. Aunque hay historias... Esto no lo leí, ¿eh? O al menos así lo afirma. Aunque hay historias de que él tiene un rol. Un rol. Nunca ha aparecido documentación para probarlo. Los únicos registros escritos son informes de segunda mano de su comportamiento o encuentros con él. De vez en cuando, una biografía plagada de errores tipográficos aparecerá en los servidores de la fundación y causará pánico cuando los supervisores crean que se han infiltrado. Siempre tiene algún galimatías, con un par de líneas coherentes. Se sabe que el administrador existe por mucho más tiempo que el lazo típico de una vida humana. Vamos, como diciendo que esa información es falsa. Que esto que nos ponían al principio, el informe que no estaba expandido, era falso. Salvo lo que nos ponía abajo y sobre lo de la del abrigo. Y a veces el administrador usa muchos seudónimos, aunque ninguno de ellos es muy convincente. Vamos, que se inventa. O sea, que a lo mejor uno de los de la entrevista o algún personaje famoso de la SCP, que estilo un científico. O el doctor Kondraki. No, porque el doctor Kondracki estaba negando. O sea, estaba como cabreado y como que al final lo... Nos estaban haciendo entender que el doctor Kondracki era falso, que era uno de los falsos. O que... Porque después nos dijeron, algunos de los de estos se rompen, se estropean, como si fueran máquinas, ¿sabes? Como si no fueran reales. Porque es como que, mira, después de la entrevista con el doctor Kondracki es como si al doctor Kondracki hubieran dicho, sabe demasiado y lo hubieran cogido, ¿sabes? Claro. Es casi como el doctor Gideon. De hecho, él... Es exactamente como él. Ese tal doctor Gideon podría ser el administrador encubierto de la fundación. Él es exactamente como él, con la única diferencia de que Gideon siempre tiene un rol diferente, pero el administrador se mantiene igual.
No existen versiones de él fundando la insurgencia. No puede ser. No puede ser. La insurgencia del caos. No puede ser, pero este hombre, ¿qué tiene que ver con la insurgencia, con la mano de serpiente, con la fundación de la fundación, con la iglesia del Dios roto? Que, bueno, no, eso, ahí me he columpiado, eso ya es aparte. O sea, este hombre, ¿qué tiene que ver con todas? ¿Con todo? O haciendo algo completamente no relacionado con lo paranormal. Su impacto parece ser mínimo, limitado a una pieza curiosa. Mi último análisis es: el administrador es una figura interesante, aunque inconsecuente. Él aparece, luego desaparece rápidamente, dejando solo restos de información. Si alguna vez encuentro uno, actualizaré este documento. Desde 2015. El tamaño del archivo biografía del administrador ha aumentado en 20 GB en la base de datos de la fundación. El motivo de esta discrepancia se desconoce, ya que el contenido del archivo no se modifica. La investigación está en curso. Lo siento. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que no puede decir más? ¿O lo siento por qué, tío? Que eso yo creo que es un comentario aparte. No, no, esto, cuando nos habla así, con el IC, que sería Enamino, pues es él. Es él diciendo, oh, mi abrigo, no sé qué, oh. Mira, yo creo. Mira, yo creo. Mira, ya llevamos una hora. Yo creo que lo deberíamos dejar hasta aquí. Porque ya se nos hizo muy largo con apenas el 50%. No, no, Y no, para nada. además, Sí, dos por tengo cien. que ir a ver unas cosas en la fundación. ¿Ha pasado algo? Creo que sí. Porque me están hablando al privado. A ver. ¿Podemos parar aquí y cuando solucionemos eso vol podemos volver a empezar? Es ¿Qué que la suena? verdad yo tengo unas cosas que hacer Vale, en mi bueno. casa además. Bueno, pues lo dejamos aquí. Sí, espera, a la despedida y ya. Espero que os haya gustado. Seguiremos haciendo este tipo de vídeo a ver si encontramos más cosas nuevas. Porque esta serie yo creo que va a ser muy larga de podcast, Muy larga. porque recién llevamos el 50% de la primera fase. Pues sí, tío. Bueno, nos vemos en la siguiente, chavales. Adiós.